face up to. It was beyond their ability. It's England nil, Diego Maradona 2. Muchas gracias, Roberto. Bueno, el tema del día son los ídolos y voy a contar primero mi problema personal, que era mi ídolo. Mi ídolo era Meteoro. Yo quería ser como Meteoro y el problema que no sabía manejar y segundo que no tenía un auto. Después tuve otros ídolos, gente como Olmedo, que me ha hecho retro desde chiquito hasta grande, hasta que probablemente no existe más. Y después gente como, no sé, Pepe Biondi, Superman, Aquaman, el Capitán América, hay un montón de gente que realmente la idolatraba. Pero el tema del día, aparte de los ídolos, es el tema del momento, el que se ocupa en todos los medios, estampa de todos los diarios, que es Diego Armando Maradona. Diego Maradona. O si lo preferís, el Diego. El Diego de todos. En las buenas estamos todos y en las malas creo que no queda nadie. Yo creo que al Diego hay que ayudarlo y el problema es cómo. ¿Cómo ayudarlo? ¿Vos lo sabés? Yo no. Sigo pensando y creo que no presionándolo debe ser una forma, no dejándolo de lado debe ser otra. Y el Diego que nos dio tantas alegrías, tantas satisfacciones, ¿qué hacemos por él? Si nosotros no ayudamos a nuestros ídolos, ¿quién nos ayuda? Ese es el tema, que nadie lo ayuda ahora. El Diego nos dio un montón de satisfacciones. Acá de pronto un gran edificio, una embajada, no importa, una mutual, desaparece en el aire, vuela, alguien puso un explosivo. Algún colega o cualquiera, aunque no sea periodista, estaba trabajando, lo asesinan. No se sabe todavía quién lo asesinó o quién lo envió a asesinar. Casos como este todo el tiempo, muchos. Aparece de pronto un señor incluso, Roberto de Palma, que dice que tiene que su parte de la verdad, que él tiene su parte de la verdad. Es más, presenta inclusive este libro mañana en el Espacio de Buenos Aires. Dice que hay cosas que va a esclarecer, que la investigación todavía no está terminada. Ah, claro. Todos sabemos, no hay que ser abogado para eso. Todos somos inocentes hasta que no seamos lo contrario. Aparece ¡hijo de puta! Pero habría que matarlos a todos estos guachos, guachos de mierda. Son todos unos hijos de puta. En el caso de Maradona, ciudadano que consume drogas, está toda la sociedad involucrada. Yo creo que la gran víctima de todo esto es Diego Maradona y todos los chicos que se drogan. ¿Pero cómo no van a ser las víctimas, boludo? ¿Por qué le pasa al tarado este? No, mira, pero hay que pensarlo, porque después los pendejos se pegan un saque y te sacan hasta los calzones, mirá. No, no coincido en absoluto con eso. Realmente, además, me parece que para la seguridad del país es un problema grave expresarse de esa forma. Porque de esa forma todo el mundo estaría metido en la droga y se demostró que no es así. Que se hagan cargo las personas. ¿Pero qué decís? Pero imbécil, imbécil, ¿qué van a elegir? ¿Qué eligen? ¿Qué? Yo veo acá que en la mesa se van deteniendo dos posiciones. El pero te digo que enfatiza más por ahí tiene razón el tío, ¿eh? Usted por su parte pareciera estar más... A ver, flaca, hay que estar protegido, ¿entendés? No, nunca sabe lo que puede pasar. ¿Ves? Que hay que tener un arma, ¿entendés? Porque entra un loquito de estos y ¿qué haces? Entra zarpado repuesto y que lo tiene que voletear. Que tiene vínculos con el narcotráfico, no solo esté libre, sino que encima se dé el lujo de publicar un libro. Ya no se puede creer. Dale, dale, come, campeón. Va a tener que llegar el momento en que alguien haga algo para terminar con esta situación. Usted me dice que no tenemos que centrarnos en eso. Continuamos haciéndote compañía en esta madrugada. Vamos a escuchar ahora el tema de Fito Páez y Dale Alegría a mi Corazón. Este tema está dedicado a nuestro gran ídolo, Diego Maradona, quien está pasando por un momento difícil. Este tema va para vos, Diego. Sol sin drogas. Escuchamos ahora las palabras del señor presidente.
Es más, nuestra sociedad se ve obligada a enfrentar otro caso de delincuencia juvenil. No están todavía demasiado claros los motivos que llevaron a este fatal desenlace. Lo cierto es que nos encontramos frente al Espacio Buenos Aires, lugar que hizo de escenario de esta tragedia. La información que hasta el momento pudimos recoger indica que un menor de entre unos 13, 14 años de edad, creemos, fue hace instantes abatido por la policía cuando al parecer intentaba efectuar un robo al conocido empresario Roberto de Palma. El cadáver sigue, Jorge, por favor, ya hace unos metros de donde nos encontramos. Vamos a intentar corroborar si se trata de un menor. Jorge, no nos acerquemos tanto porque están trabajando. Efectivamente, se trata de un menor. Vamos entonces a intentar conversar con el señor comisario. ¡Comisario! ¡Comisario, por favor! Es el comisario de la seccional 22 encargado del operativo. Comisario, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, no sabría precisarle con exactitud. Como usted ve, estamos investigando.
aparentemente el señor De Palma fue víctima de un robo y personal policial que circulaba por la zona visualizó esta situación y ante la negativa del sujeto a la voz de alto, nuestro agente se vio obligado a disparar. ¿Se conoce algún dato de la víctima? Bueno, como usted sabe, estamos bajo secreto de sumario. La única información que le puedo dar es que el occiso es un menor. El señor De Palma se encuentra bien. Afirmativo. Muchas gracias, lo dejamos que siga trabajando. Muy amable. Parece ser que hay algunas personas que estuvieron presentes en el momento y dicen haber visto algo. Acércate, por favor. ¿Qué fue lo que viste? Bueno, mira, yo lo que vi fue que en vez de aquella pared que está allá, el ladrillo, había un pendejo apoyado, el pibe estaba medio nervioso, viste, le temblaban las manos, le transpiraba la cara, y de golpe se paró, empezó a caminar, y ahí sacó un chumbo y ahí nomás lo mataron. Mira, yo no sé, pero para mí ese pibe estaba drogado, estaba zarpado o algo así, viste, porque tenía los ojos en cualquier lado. Bien, muchas gracias. Usted, señora, ¿qué fue lo que vio? Y sí, mire, este barrio es muy peligroso. El otro día acá a 2 cuadras encontraron un pobre chico